cada obra de teatro. Ah. Es un hijito nuevo que aparece, ¿entendés? Y vos lo amás, y cuando dejás ese hijito, como ahora Dulce Amor, que va a terminar, como, bueno, que ya terminamos de grabarlo, y yo sigo viendo en la tele, y yo lloro de noche, me da una melancolía, porque fuimos muy felices, como somos muy felices ahora con los Grimaldi, que estamos así mancomunados, y somos una familia muy fuerte, como la familia de Dulce Amor. Y eso, y eso traspasa la pantalla, y en este caso sí, el teatro. Sí, la gente se da cuenta de nosotros eso. Nosotros, ¿sabés que nos queremos, nos amamos, no es que nos preocupamos, nos ocupamos de cada uno de los miembros de la familia Grimaldi. Y en Dulce Amor... No solamente en la obra, afuera también. No, con las cosas que han pasado en los últimos tiempos, como que se protegen, como una familia... Totalmente. Me dio mucha risa, perdón, pues si no me voy a olvidar. La otra vez te escuché en una entrevista que dijiste, en Dulce Amor, bueno, muchachos, basta, a ver, todos tienen sexo y yo tengo menos sexo que Villiquen. Ay, me dio tanta risa. Claro. Es verdad. Todos teníamos. Vos sos mamá de Esteban, de al otro, y todos con sexo y vos. Y yo quedé la veo pasar así. Queriéndola a Pepe y Pepe queriéndola a María. Y bueno, y se quedó con María porque yo me tuve que hacer los Grimaldi. Pero era su viejo amor también. Yo le dije, mira, vos María, te quedaste con Pepe porque yo me fui porque me fui a hacer los Grimaldi a Carlos Paz, porque si no, no sé. Bueno, igual pobre Somoza, el comisario, no lo vamos a dejar de costado, pobre santo. ¿Dulce Amor fue una de las cosas que más satisfacciones te trajeron en los últimos tiempos? Sí. Sí, viste que ahora los medios, la cibernética, la cosa aviónica, y me volví a colocar ahí, en la tele otra vez. Yo hacía publicidades, volví a hacer cosas, hice te dio una más novela. Visibilidad. Bueno, el todos canal, los días. Ya acá se puede decir Telefe. Sí. O sea que Telefe me dio esa posibilidad porque es uno de los canales líderes. Y Estebanés también. Y Estebanés, por eso Telefe y Estebanés, a quien le tengo que agradecer infinitamente a Quique, porque él y los autores. Yo le digo, ¿y puedo hacer tal cosa con Isabel? Sí. ¿Y puedo hacer, qué sé yo, en vez de Aqua Gym, como hacía Tinelli, puedo hacer Agua Dance? Porque Isabel sí, es una grasa. Sí.